aquí. Buenos días, doctor Alfredo Victoria López, presidente municipal. Licenciado Jorge Zamora Guzmán, contador público. Gerardo Ortega Aguilar, representante de gobernador federal. Gobernador federal. La señora Lucía Trujillo Martínez, presidenta de APF de la Escuela Primaria Justo Sierra. De la Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río. La ciudadana Valentina García Castañeda Cruz Alta, presidente del Comité Municipal del PRI. Director de la escuela primaria, a brindarnos la bienvenida. Con el permiso de los alumnos de la escuela primaria Justo Sierra, de la telesecundaria, de nuestro jardín de niños también, y de los compañeros maestros que nos acompañan, también con el permiso de la plantilla de maestros que integran la escuela primaria Justo Sierra. Darle los muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, reconociendo también que es muy importante el apoyo que hasta la fecha hemos recibido por parte de nuestras autoridades educativas y de nuestras autoridades municipales. Sí. Entonces, la Escuela Primaria Justo Sierra les da la más cordial de la bienvenida, esperando se la pasen. Viene ante nosotros el contador público Gerardo Ortega Aguilar, representante de gobierno federal. Que está organizando aquí el gobierno federal, el gobierno estatal y desde luego la presidencia municipal. Quiero comentarles que el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, agradecerle también las gestiones que ha hecho invariablemente el ciudadano, el doctor Alfredo, presidente municipal. Jorge, agradecerte tu atención. Muchas gracias y adelante. Enhorabuena, jóvenes. Buenos días, doctor Alfredo Victoria, muchas gracias. Padres de familia, niños y niñas, pues muchas gracias por recibirnos este día de hoy. Es una fría mañana, pero con gente muy cálida. Personal docente y padres de familia, agradecerle por el apoyo brindado y la entrega de diferentes materiales que cubrirán las diferentes necesidades que presentan las diferentes instituciones educativas. Muchas gracias. Como lo decía el licenciado Zamora, nunca hay que olvidarnos que estos apoyos son apoyos que manda nuestro presidente de la República y nuestro gobernador, porque ellos son quienes les gusta que las escuelas de nuestro país, no nada más de Almoloya, sino de todo nuestro país, estén día con día actualizadas, que los maestros y los niños tengan los materiales necesarios para poder desempeñar su trabajo y para que ustedes puedan aprender de mejor manera. Voy a iniciar. La primera va a ser la escuela primaria Justo Sierra. Está por ahí el profesor Víctor. Ya lo vimos por ahí. Mire, profesor, para su escuela se va a entregar dos rollos de cable del calibre 10. Se va a entregar también un tinaco de 2.500 litros. Se va a entregar un equipo de sonido de 180 watts. Se van a entregar 15 mesas trapezoidales para nivel primaria. Se van a entregar
21 sillas para maestro y se van a entregar 10 mesas para computador. Ese es el material, el mobiliario que recibe el día de hoy su escuela, y yo creo que en unos momentos más nos tomamos la foto. ¿No ve dónde pusieron el material? Aquí está el tinaco. Ah, está en la parte de atrás. Ah, ok. Ahorita ya nos acomodamos para tomarnos una foto al término del evento para no Ojalá todo esto que sea de utilidad para su escuela, para sus niños, que son lo más importante, maestro. La siguiente escuela es el Jardín de Niños Fray Pedro de Gante. Ellos van a recibir en apoyo, son 6 inodoros con tanque y herraje, pero son para niños. Son especialmente para niños. ¿Dónde está la profesora Heréndira? Ah, muy bien, maestra. En un momento más le hacemos la entrega también, para que lo reciban. Felicidades. Ahí también comentarle, maestra, que ya en días próximos vendremos para hacer la entrega del cerco, el cerco perimetral. ¿Ya quedó, no? No, pues ya pronto venimos para entregárselo de manera oficial, pero creo que ya está dando el servicio que se necesita. Quedó bonito, yo he pasado de cada que pasamos a uno u otro lado, lo vemos y quedó muy bonito. Felicidades, maestra. La próxima escuela es la telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río. Ahí debe estar la maestra Susana Ortiz Mora. Se me cambia, maestra, de uno y de otro lado. Maestra, en el caso de ustedes van a recibir también bastantes apoyos. Van a recibir 50 módulos mesa banca. Van a recibir 40 sillas para maestro. Van a recibir 20 mesas para computadora, una impresora básica a color. Van a recibir 15 equipos de cómputo. Son muy necesarios para los niños en la etapa que están en este momento. Y atrás hay más todavía. Van a recibir también una extensión eléctrica de 30 metros y dos fotocelas de 220 volts. Desde que la cantidad que recibe su escuela, la verdad, es un buen apoyo. Está recibiendo 261.172 pesos. Felicidades, maestra. Felicidades y que les sea de gran utilidad para su escuela. Y finalmente, la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, debe estar el director Leovigildo de Jesús Galindo. Aquí está también, maestro. Maestro, también para su escuela le ha llegado el apoyo, son 10 apagadores sencillos con tapa, un rollo de cable calibre 12 y 3 interruptores de seguridad de 20 por 30 amperes. Igual, maestro, felicitarlo por estos apoyos que recibe. Y no dejar de gestionar. Aquí me da mucho gusto recibir la noticia de que ya el día de ayer vinieron a medir, o antier. Ayer. Muy bien. Pues felicidades, porque esto de la techumbre, ya ven cuánta falta hace. Lo que comenta el RM hace mucha falta, y cada vez es más complicado hacer la gestión de las techumbres. Nosotros hemos estado insistiendo en diferentes dependencias. Qué bueno que ahora es por medio de CEIEM quienes han respondido a las solicitudes, a las gestiones que se están haciendo, y pues que lo más importante que se haga, ¿no? Que se haga, que cuenta con este espacio para que las actividades físicas de los niños pues sean protegidas, porque cada vez ya los rayos del sol son más dañinos para nuestra piel. Entonces los niños están a temprana edad y entre más se expongan a estos rayos, pues más riesgo hay. No nos agarren los alumnos, porque para eso son, para que los muchachos aprendan y para que los muchachos se familiaricen más con el uso de la tecnología. Ayer decíamos, y es cierto, ¿no?, que ahora quien es un analfabeta es quien no sabe usar la computadora o quien no sabe también hablar inglés. Entonces, ustedes, muchachos, para ver si podemos resolver más rápido, por lo menos en nuestro municipio, ¿verdad? El licenciado Zamora, que nos ayude en esas gestiones para que pues tengan pronto servicios de internet. Pero en vía de mientras les digo que no debemos cerrarnos las puertas. Se puede, por ejemplo, llegar a su casa donde hay servicios de internet, y para que den el servicio que deben de dar. Pues felicidades a todos quienes reciben estos apoyos. También comentarles, el próximo 28, por ahí se lo olvidó a
Gerardo hacer la invitación. Va a haber una jornada de salud, maestros federales de nuestro municipio, pues les deseo todo el apoyo para que ellos obtengan los beneficios que pueden prestarles este servicio de salud. Pues muchas gracias, vamos a continuar también para avanzar a hacer la entrega del otro. No quiso. Volteando para acá. Digan, don Pope. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Rompope! Y al que no le gusta el tequila. Muy bien. El alma con mentiras y todo esto no lo merecía. Volviste para asegurar que aún te quiero sin pensar un poco en mí. Ya te conocía, seguramente esto habría que pasar, pero este amor me tuvo ciego. Dale, tú puedes. Delegado, pues ahí venimos ya a la ciudadanía. Inicio 2016 y que se refiere a una pavimentación con concreto hidráulico de esta carretera de la comunidad de Plan de Villa. Preside este evento el doctor Alfredo Victoria López, presidente municipal de Alma Loya de Alquiciras. Importante la presencia del licenciado Jorge Zamora Gerardo Ortega, quien representa al gobierno federal. Agradecemos siempre la... Así como también nos acompañan integrantes del honorable Cabildo de Alma Loya de Alquiciras, a quienes agradecemos infinitamente su presencia. Pues primero que nada darles la bienvenida ahí a Obras por el encimentado que nos ha brindado el 4x1. Pues como verán, avanzamos un buen. Gracias y enhorabuena, bienvenidos. Gracias, delegado, por estas importantes palabras. Muy bien, delegado. En ese momento le pedimos al representante del señor gobernador, al licenciado Jorge Zamora Guzmán. Amables, gracias. Muchas gracias, licenciado Jorge, por este importante mensaje. Ahora, pues... gobernador, pues nos sigue apoyando y todo, sobre todo para esta gente que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Saludo también aquí a los muchachos de la prepa que nos acompañan esta mañana. Gracias, gracias por estar aquí. A los ciudadanos también aquí. Echando ganas porque aquí están los resultados. Y como tú mejor que nadie lo sabes, pues son para nuestra gente, ¿no? Son para ellos. Gracias. Hay que dar un aplauso a Milo para que siga chambeando y se anime. No decaiga el ánimo. Que no decaiga el ánimo ahí en el trabajo. La ejecución también por parte de... comprueba. Ya no nos dan lo demás, entonces lleva mucho chamba, ¿no? Ahorita ya estamos, ya se entregó también la comprobación, ya estamos esperando al próximo año que nos vuelvan a dar más para seguir trabajando y a ver si logramos cerrar toda la vialidad para comunicarla por completo. Así que también antes para nuestro municipio, y yo quiero reconocer que hasta el momento todos los acuerdos, todos los puntos que se han sometido han salido adelante. Han salido adelante gracias a la voluntad, a la disposición de los regidores. Ojalá y sigan trabajando igual, como hemos hecho un buen equipo para ver lo del médico. Pero es que de verdad ya hemos estado insistiendo ante la Secretaría de Salud y no ha sido fácil. Créanme que no ha sido fácil la gestión del médico, pero vamos a seguir trabajando. De hecho, ustedes saben que son parte también del ayuntamiento.
son nuestras autoridades auxiliares en cada comunidad, y no están solos, ahí tienen todo el respaldo, tanto de gobierno federal, el gobierno estatal, aquí con el licenciado Zamora, y nuestro municipio. Ahorita anunciábamos hace un rato la cuestión de la techumbre que ya vinieron a medir, por ahí que estarles correteando para que la ejecuten rápido, y también hay que hacer el techo del kiosco porque se ve re feo, ahorita que pasé, se ve bien feo, así todo caído. Una vez, hoy empiezan a surtir. Órale pues, ya está ahí el trato. Y así me gusta, ¿no? Así me gusta que vayamos avanzando y que en todas las comunidades donde... Ahorita, por ejemplo, hicimos antier, ayer y hoy, un recorrido así de trabajo. Pero ahorita, echarle duro de aquí hasta que empiecen las elecciones para que si después se atrasa un poquito, pues ya vamos avanzados, ¿no? Ya no nos queda tantas cosas, ya lo que quede de pendientes ya serán mínimos y no tener problemas con ese tema. Y si no, de alguna manera hay que estudiárnosla cómo podemos hacer para que sigan aplicándose los recursos y no quedemos parados, o sea, que no sean meses de estar todos parados, inactivos, ¿no? Hay que ver la forma, ¿no? Siempre hay alguna manera, ¿no? Además, no mezclarlo en cuestión de cosas políticas. Aquí lo que queremos ver es el beneficio de la gente, porque finalmente ahorita, como gobierno, que ya uno está constituido, cambiando. Yo creo que ahí no nos cuesta trabajo llegar a ningún acuerdo, siempre y cuando sea para beneficio de las comunidades. Pues bueno, los invitamos ahora, vamos a tomarnos la foto para que quede del recuerdo. Y espero que este tramo pues le sea de mucha utilidad. Aquí me consta. Una, dos, tres. Muy bien, pues ahí está el corte, que escuchen los aplausos. Este corte de listón de esta obra, este concreto hidráulico en esta comunidad de Plan de Vigas. Pues ahora vamos a continuar con esta gira de trabajo. Vamos a la comunidad de La Lobera a realizar entrega. Ahorita. Sí. Bueno. Doctor Félix, estamos en esta comunidad que es Plan de Vigas. Sí, así es. Platíquenos usted, este encementado, ¿cuál es la longitud, la inversión y los beneficios? Sí, mira, este encementado es un recurso que se obtuvo dentro del programa 4x1 para migrantes. Es un recurso que se obtuvo de 1,200,000 pesos y se aplicaron en total fue 310 metros lineales. Es lo que se aplicó de encementado. Es un tramo muy importante porque comunica dos comunidades grandes de la parte alta. La parte alta está a Los Pinos y la parte baja se encuentra a Plan de Vigas. Entonces ya tiene mucho rato que la gente está solicitando que se avance con este encementado y poco a poco vamos logrando los tramos. ¿Cuántos beneficiados más o menos cree que sean? En total de personas votantes son 600 votos lo que tiene esta parte, que son las dos casillas de la parte alta. Pero ya con población infantil y población adultos mayores, debe estar cerca de 2,000 personas en la parte alta. ¿La inversión? 1,200,000. 1,200,000 fue lo que se obtuvo de inversión. ¿En lo que es este tramo? ¿Qué otras obras tiene? Mira, aquí en esta parte alta del municipio hay obras que comentábamos hace un rato. Algunas obras que son con gobierno federal y con gobierno estatal. Ahorita estamos por entregar el cerco del jardín de niños que se hizo en su totalidad y quedó bastante, bastante bonito. Ya nada más falta programar la obra para venir a hacer la entrega más bien de la obra. También hemos tenido trabajos que se han hecho en conjunto con el diputado local, con el maestro Cruz Roa. Hay varios encementados, uno que está en la carretera principal, otro que también se encuentra en la parte alta de Los Pinos, que va desde la capilla de Los Pinos hacia la calle principal, que ya lleva también un avance de más de 400 metros de encementado. Y actualmente se está llevando ya el mantenimiento del atrio de la iglesia. Ya estaba muy dañado, entonces ahorita ya va más de la mitad, que ya se rehabilitó. Y precisamente hace un rato que platicando con la gente, ya tienen la otra parte de material que les proporcionó el diputado en cuanto a cemento. Y el día de mañana se les está surtiendo arena, grava y la malla para que el próximo lunes ya empiecen a trabajar y terminar esa parte de ahí, esa obra que está aún inconclusa. Así es, Jesús. Pues aquí estamos a la orden y qué bueno que nos acompañan también para ser parte de la difusión del trabajo de nuestro municipio. Gracias, Jesús. Gracias, doctor. Ahí no te muevas, yo te agarro el micrófono. Ahí está, sí. Fíjate tu nombre.
Alfredo Sánchez Mercado, del primer delegado de Plan de Vigas. ¿De qué manera les ha beneficiado, les benefició este encementado a ustedes? Bueno, pues como verá, gracias a Dios, es una carretera que comunica las comunidades de Plan de Vigas con Los Pinos. Son dos comunidades de las más grandes de la parte alta. Y pues en realidad esta parte sí se hacía muy feo. Pues en el tiempo de lluvias, pues no subías con carros sencillos, pura camioneta 4x4, pues para poder llegar arriba. Ya cuando estaba muy feo de a tiro. ¿Qué opinas del doctor Freddy, la voluntad? Pues la verdad, pues ahora sí que nos ha apoyado pues en diferentes lugares, como por ejemplo acá nos llegó el material como del 4x1, pero tenemos... Presidente del Comité Municipal del PRI. Acto seguido, cedemos el uso de la palabra al profesor Héctor Lara de la Cruz, director escolar. Dan la bienvenida y agradecemos su presencia y el apoyo que nos brinda con estos materiales, que esperemos que no se olvide de la escuela. Ahorita platicamos ahí y lo platico aquí, ahí en cortito le dije que hemos hecho solicitudes para la techumbre de nuestra cancha, porque año tras año se hacen gastos que los padres de familia para la ceremonia de fin de curso, la demostración de actividades y cualquier otro evento. Siempre mandamos el honor, siempre los padres de familia cooperan y llevamos ya, yo creo, unos 5 años gestionando esto, pidiendo que se nos haga una techumbre. El año pasado con el programa de reforma, también el gobierno federal, nos dieron esto. Dije, no, pues no alcanza para la techumbre, el presupuesto que hay, pero nos dieron, bueno, ya tenemos techo en las gradas, que también es de mucha ayuda porque se dan cuenta, no tenemos un espacio de sombra para que los niños se protejan del sol, ¿sí? Y en época de lluvia o aquí mucho frío, pues se necesita. Entonces yo le hago esa petición y pues esperemos que algún día se logre, no sé cuándo, pero esperemos que sí. Y padre de familia, ustedes dense cuenta de que las gestiones se han hecho. Si a veces no se dan porque a veces son muchísimas escuelas y uno comprende, ¿sí? También que somos muchas escuelas, muchos. Así es que está invitado a pasar a comerse, disfrutar un rico y delicioso taco ahí con la señora. Aquí todos los alumnos comen a la hora del recreo, se implementa lo de alimentación saludable. Aquí los alumnos no comen alimentos chatarra. La sustancia en este lugar sea agradable. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Cómo están, niños, niñas? Hola, hola, buenos días. Con los padres de familia, muchas gracias por recibirnos también. Gracias, pero bueno, de todos modos nos lo llevamos también de tarea. Claro que sí. Comentarles, a nombre del gobernador, agradecerles que nos reciban. Traemos aquí algunos materiales, estamos en gira de trabajo. Y bueno, vamos a seguir visitando escuelas, redes de casa. Los niños estudian mucho. Los papás con la educación que damos en casa, los maestros preparándose, y aprovecho para un reconocimiento, profesor, nuestros mejores maestros de aquí de Almoloya. Vengo aquí a su escuela, maestro. Hemos venido aquí a la delegación, hemos pasado hacia Plan de Vigas, a Los Pinos, pero aquí a la escuela es la primera ocasión que vengo. Quiero entregar estos apoyos. Lectura de qué es lo que se entrega, lo que veo aquí es material eléctrico que se está entregando para la escuela. Es momento de también las instalaciones eléctricas, pues mejorarlas, actualizarlas para que queden en mejores condiciones y aprovechar todo este material para que dé un mejor servicio para su escuela, maestro. Se va a entregar 5 rollos de cable, allá es del número 8. Se van a entregar un rollo de cable número 6, 2 interruptores termomagnéticos de 15 amperes, 2 centros de carga, que están por ahí también los de color gris. Se van a entregar un cable de calibre 12, se van a entregar lámparas fluorescentes de 21 watts, tengo aquí 5 lámparas, contactos sencillos 25, lámpara slim line de 40 watts
50 lámparas y también contactos duplex polarizados, se entregan 100 contactos. Entonces, este material espero que sea de utilidad, maestro, para su escuela, para los niños. Quito la lobera, pero vamos a ver en la próxima entrega, ya que quede en mejores condiciones la instalación, pues para gestionar otras cosas, equipos de cómputo, mobiliario, algunas otras con la tecnología. Veíamos lo de la techumbre, maestro, le digo que ya en algunas escuelas o plan de vigas comentaban que el día de ayer anduvieron midiendo. Este proyecto de aquí, de esta escuela, pero sí me gustaría pues que fuera pronto, para que no decaiga el ánimo, para que también ustedes como comunidad, como escuela, se sientan protegidos y se sientan también respaldados con el apoyo del gobierno, del ayuntamiento y del gobierno federal y del gobierno estatal. Aquí están conmigo el licenciado Zamora, metemos duro. Aquí está Mayra, que es nuestra regidora en educación. Ella también se ha metido duro a tocar puertas. Allí hemos ido incluso juntos, Mayra, a solicitar apoyos. Y todo esto, pues, poco a poco va dando 47 mil pesos de gestión de apoyos para puras escuelas federales. En 15 días bajan los apoyos para escuelas estatales. Entonces, poco a poco vamos cubriendo las necesidades de las escuelas. Nada más que, como dice el maestro, son muchas. Y es a veces complicado de momento satisfacer las necesidades de todos. Que estén al pendiente, ya nada más vamos a ver la gira, pero ya estamos cerrando el ejercicio de este año y ya son de las últimas comunidades que están quedando sin hacer la obra correspondiente a este año. Entonces ya quiero entregar esa delegación para que ya hagan los trabajos que corresponde y para que también ya veamos después ayudarles con equipamiento para que su delegación esté trabajando al 100. Ajá. Pues bueno, yo quiero despedirme. Quiero también agradecer la presencia de los papás, de los niños, y pues decirles que a pesar de que no... ...el evento se coloca en la parte de enfrente para poder realizar la fotografía de la entrega de este importante material con los pequeñitos. Tres, levantamos la mano y hacemos esta seña de like. Vale, tres, una, dos, tres. Arriba, arriba todas las manos, eso, muy bien. Muy bien, pues ya está, señor presidente. Gracias. Continuamos con la gira. Gracias.
local, había malla, como está en la parte posterior, y ya va quedando un cerco pues más consistente, más duradero. Y aparte me estaba enseñando el maestro que todavía le reforzaron con telita de la misma. En la parte posterior de todo eso pues quedó de lujo ahí el cerco, ya quedó muy, muy protegido para la escuela, para los niños. También a la par se está llevando con apoyo del diputado el cerco de aquí de la, el templo de esta comunidad. Yo también me decía que Gonzalo, por ahí que estaba, lo vi hace un ratito, pues que ya estaba más en espera de la herrería, ¿verdad? Ya la herrería para que quede también cercado este espacio. Y pues de esa manera también nosotros ir cumpliendo, ¿no? Ir avanzando en los compromisos, en los trabajos que se tienen que hacer en cada comunidad. El tema de la techumbre, ya todas las solicitudes, ¿no?, que tenemos pendientes ya se han ingresado. Ahora ya nada más estamos al seguimiento y ver pues que se le va dando cumplimiento. A mí me dio gusto hace un ratito en Plantevigas que decía la maestra que ya llegaron a medir, porque esto ya lo lleva a cabo, lo ejecuta así bien. Uno como autoridad pues hace la gestión, la petición, pero ellos destinan el recurso por diferentes áreas. Me dio gusto saber que ya ahí ya vinieron, todo, algo me decían en Jaltepec también que ya por ahí se están acercando. Aquí también vinieron el día de hoy. Ahí están. Entonces, nada más para estar ese contacto sobre sí. Todo, poder dar ese... No, sí, ya ahora ya nada más nosotros no soltarle ahí la rienda, no darle seguimiento para que se lleve, pero si ya vinieron a medir, quiere decir que ya el recurso ya está en puerta, ya está en puerta, entonces hay que darle ahí seguimiento y ojalá se logre ya esta techumbre y poco a poco ir saliendo de esos compromisos, porque de verdad son más de 30 y tantas techumbres que tenemos pendientes en el municipio y a lo mejor yo siendo realista y siendo consciente, no se logran todas en la administración, la verdad es que es bien complicado, sí, que las 30 y tantas se logren, pero sí que se empiezan a hacer, si nunca se empieza, nunca se acaba. Entonces ya los que vayamos logrando poco a poco ya son beneficios para nuestro municipio y ya son menos las que se van quedando pendientes. Aquí también, y voy a hacer mención de los apoyos que se van a entregar el día de hoy. Miren, aquí tenemos una pantalla LED de 42 pulgadas, es muy útil también para como material didáctico que tiene en la escuela. Un pintarrón está aquí a espaldas mías, se van a entregar 40 sillas para maestro, y se entregan 20 mesas para computador. En total, maestro, esto es que no se quede atrás las labores del mediador, hay que seguir trabajando para que todo el municipio tenga como recuerdo de la administración actual algún trabajo, algún beneficio para su comunidad. Que no quede ninguno bien en ese tema. Ya en días próximos también va a ser el primer informe del gobierno de la administración. Les haremos llegar la invitación para que sean testigos también de cómo se está trabajando en todo el municipio. Porque a veces no sabemos lo que se está haciendo del otro extremo, ¿no?, del municipio, pero es bueno que también como ciudadanos nos enteremos, ¿no?, de que la administración está trabajando, de que hay bastante obra, de que el equipo que se está consolidando con la diputación, con el gobierno estatal, con el federal, está dando resultados en el mundo. No creo que estemos quedando mal, creo que estamos cubriendo las expectativas y las necesidades de la gente. Aún faltan muchas cosas, muchas, muchas cosas por hacer, pero vamos bien. Todos estos apoyos, es bien importante que todos reconozcamos que son un apoyo de nuestro gobierno federal, de nuestro presidente de la República y del gobierno estatal, de nuestro gobernador, que día a día están ahí presentes en los apoyos que necesitan nuestras escuelas. Entonces, a nosotros nos toca nada más ser así como los soldaditos que vienen a... Maestro, regáleme su nombre. Profesor José Luis Otelo Soto. ¿Su cargo? Director de este plantel educativo, José Ortiz de Domínguez, con clave centro de trabajo 15DPR2645C. Okay. Profesor, ¿qué opina de estos apoyos? ¿Esta escuela, este plantel, cómo se beneficia con estos apoyos? Los apoyos, obviamente, siempre son importantes para cualquier plantel educativo. Esto nos da, pues, una seriedad, obviamente, de
de que nuestro gobernador afortunadamente se preocupa por las necesidades que se presentan en cada una de las escuelas. Más aún, el gran beneficio que logran obtener los niños, ya que en ocasiones el mobiliario con el cual contamos, pues ya no es tan apropiado, por obviamente por el mismo tiempo que ha sido utilizado. Mas sin embargo, estos apoyos que en esta ocasión llegan a la escuela son sumamente importantes y estamos seguros que van a redundar en beneficio de la niñez mexiquense de esta comunidad. Comentó usted, pero hacía una petición de una techumbre que parece ser que ya podría ser una realidad para la escuela. Efectivamente, el día de ayer precisamente tuvimos la visita de personas de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, SEIEM, los cuales lograron llegar a este plantel educativo y tomar medidas de lo que es la cancha de básquetbol, donde pretendemos precisamente que se logre colocar esa techumbre, la cual pues beneficiará también enormemente a los niños y sobre todo a las personitas que nos encontramos dentro de esta institución educativa, ya que desafortunadamente las secuelas de nuestra atmósfera se están presentando y los rayos solares obviamente están dañando mucho ya a cada uno de nosotros y principalmente a nuestra salud. Okay, oiga maestro, ¿qué opina del trabajo del doctor Freddy? Sobre nuestro presidente municipal, el doctor Alfredo Victoria López, un trabajo creo que muy bueno en la relación que se está teniendo conjuntamente con diferentes autoridades, ya que ellos son el pilar fundamental para que estos apoyos logren estar presentes dentro de cada una de las escuelas. Qué bueno que nos toca pues a nosotros esta virtud de poderlos recibir y con ello pues ahora sí darles la utilidad necesaria. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿La matrícula? La matrícula de alumnos consta de 16 niños por ser escuela unitaria. Nos encontramos aún todavía en la solvencia y esperamos obviamente que en los próximos años poco a poco se vaya incrementando. Pero sí, resulta importante el poder tener ese mínimo para poder respaldar las acciones que están dentro de nuestra institución. ¿Qué es escuela unitaria? Escuela unitaria es donde labora un solo maestro quien realiza todas las actividades, desde pedagógicas, desde administración, desde mismo aseo, coordinación con la comunidad escolar y mismo con la misma comunidad y sobre todo en el contexto en el cual en que nos logramos desenvolver. ¿Es un único maestro? ¿Sí? Efectivamente, soy único maestro en esta escuela y la cual pues nos ha dado muchos gratos momentos, ya que niños que vienen a esta institución pues han colocado muy en alto a este plantel educativo. ¿Imparten los 3 años? Aquí se imparte de primero a sexto grado. Es primero. De primero a sexto grado y obviamente resaltando las principales competencias de cada uno de los niños y niñas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Ok. Muy bien. Ojalá no me hayan venido tanto. Doctor, díganos una cosa. No, muy bien. Doctor Freddy, hoy se hizo una gira de entrega de mobiliario. Sí. ¿Qué nos puede decir acerca de los montos que se entregaron hoy? Sí, miran, a lo largo de 3 días hicimos esta gira en la mayoría de las comunidades del municipio y en total se entregaron 1,947,000 pesos, Jesús, en apoyos diversos, desde equipo de cómputo, que es lo más costoso, pantallas LED, equipo eléctrico, material eléctrico y mobiliario para las escuelas. Doctor, el caso de las techumbres, visitamos tres planteles. Sí. Y será... A veces usted comentaba que ya vinieron a hacer las mediciones. ¿Será probable que entren los 3 planteles dentro de las techumbres? Son 2 los que ya hicieron mediciones de los 3 que visitamos ahorita. El de aquí del Mirador y Plan de Vigas ya se vino a hacer la medición por parte de SEIEM. Entonces ya hay que nada más darle seguimiento para que ese recurso se aplique. Porque ya ves, la necesidad es enorme de techumbres. Más ahorita con los cambios climáticos, los rayos de sol, pues son perjudiciales para la piel de los niños. Entonces, el contar para una escuela con su techumbre les facilita más el desarrollo de sus actividades físicas, Jesús. Usted comentaba también que estos apoyos son federalizados, para escuelas federalizadas. Ajá. Las estatales. En 15 días, ahorita yo platiqué en la Secretaría de Educación aquí en Gobierno del Estado, y me dicen que en 15 días llega el material también para
las escuelas estatales, para que no se quede ninguna escuela del municipio sin recibir el apoyo diverso, ¿no? De equipo, de mobiliario, lo que vaya cubriendo las necesidades de las escuelas, Jesús. Así que unos días más nos vemos para la siguiente gira, ¿verdad? Para las escuelas estatales. Pues Jesús, agradecer la presencia también de ustedes como medio de comunicación que nos facilita difundir las tareas que están desempeñándose en el municipio y hacerles la invitación. Yo creo que como fecha probable tenemos ya el 2 de diciembre para nuestro primer informe de gobierno de esta administración y obvio ya ponernos en contacto con ustedes para que también ese día la rendición de cuentas del trabajo, de las obras, de las acciones que se han llevado a cabo en el municipio sea difundido y la gente de nuestro municipio y también de gobierno del estado pues se entere qué es lo que se está haciendo en Almoloya de Alquicirás, Jesús. Gracias a ustedes, gracias. Muy bien, doctor.